comenzar realizando pinceladas en forma de coma. La pintura tiene que estar siempre diluida, agregamos un poquito de agua, y esta tiene que ser la consistencia, que la pintura quede fluida, ¿sí? Acá estoy usando un pincel redondo, es un pincel redondo número 8, y lo que vamos a hacer son estas pinceladas. Es apoyar y estirar, apoyo y estiro, apoyo y estiro. Esta es la pincelada básica, ahí, apoyo el pincel y hago esto, levanto la mano, ahí. Vamos a hacer otra vueltita más, pero le vamos a dar una orientación a estos guiones. Entonces vamos a ir haciendo lo mismo, así. Esto es práctica, ¿eh? Hay que practicar mucho, mucho, mucho. Hojas y hojas de práctica. Y vamos a hacer lo mismo, pero para el otro lado. Ahí, apoyo y estiro. Y voy realizando estas comitas. Una vez que yo hice esas tres orientaciones, lo que vamos a hacer es aplicarlas a una flor. ¿Cómo vamos a hacer la flor? Con la misma pintura diluida, vamos a plantearnos un círculo. Este círculo obviamente no lo vamos a hacer en la caja. Yo lo hago acá para que ustedes lo puedan entender. En ese círculo vamos a realizar un óvalo de pintura plena, ¿sí? Con la pintura, en este caso es un tono magenta, es un rosa bien, bien, bien subido. Y con blanco vamos a rodear ese óvalo y vamos a hacer pinceladas para un lado y para el otro. En este caso van a ver que se nota ese círculo que hicimos abajo. Yo lo hice para que ustedes vean en qué orientación tengo que hacer este óvalo del principio. Vamos a hacer otra. Yo no enjuago el pincel. Simplemente hago el primer óvalo, me voy al blanco con el pincel sin limpiar. Hago comitas todo alrededor de ese óvalo que marqué. Y después voy para un lado y para el otro realizando todas estas pinceladas en forma de coma. De esta forma vamos a tener resuelto el tema de la flor. Una vez que realizamos las flores, vamos a ir a realizar las hojas. Nuevamente, pinceladas en forma de comita y vamos a ir haciendo unos pequeños ramitos de tres. Uno en el centro y uno a cada lado. Estos están hechos en un verde pleno, pero podemos sí ensuciar un poquito el pincel con un poco de blanco o con un verde un poco más oscuro. Entonces vamos a ir logrando distintos degradé a la hora de hacer estas pequeñas comas. Ahí. Para realizar las hojas es una para un lado, otra para el otro y relleno. Simplemente eso. Esto es práctica. Realmente es hacerlas en distintas orientaciones. Fíjense que yo el pincel lo cargo una sola vez y siempre les va a resultar más fácil hacer para un lado que para el otro. Eso lo van a ir descubriendo ustedes. Siempre comas así, para todos lados. Y después, cuando ya estén más cancheras, lo que pueden hacer es ir buscando distintas tonalidades. ¿Sí? Una vez que ustedes practicaron y que hicieron muchas, pero muchas hojas con comitas, lo que van a hacer es pasar al soporte, ¿sí? En este caso lo vamos a hacer en una tapa de cartón. That's what you wanna do.
Bueno, como ustedes ven, yo ya pinté en dos tonos todas las rosas en la caja. Una vez que están secas, lo que vamos a usar es un pincel angular y vamos a cargar la parte más larga del pincel, lo vamos a descargar y de esta forma vamos a realizar una especie de sombra para darle aún más profundidad a ese centro. Así, de esta manera. Esto lo vamos a ir trabajando en todas las rosas que pintamos. Una vez que tenemos esto hecho en todas, vamos a empezar con las hojas. Primero vamos a plantear, vamos a poner un poquito más de pintura acá, vamos a plantear las hojas más grandes, ¿sí? Vamos a ir haciendo estas comas, pero las vamos a ir rellenando, así, de esta forma. Vamos a rellenar todas las flores. Y en algunos casos vamos a hacer una hoja un poquito más oscura. Así. Vamos a hacer otra por acá. Una más oscura. Siempre las oscuras procuren hacerlas en la parte de atrás de la flor y las claras adelante. Entonces, de esa forma vamos a otorgarle un poco de luz y también vamos a poder jugar un poco con las transparencias, ¿sí? Con las superposiciones, así y ahí. Una vez que ustedes fueron planteando todas las hojas, lo que van a hacer son unas especies de comas con los dos colores, así. Estos que van a ser los pimpollos, de esta forma. Vamos a ir rellenando con comas. Después, lo que vamos a hacer con un pincel liner, que es un pincel mucho más finito, vamos a realizar con el color más oscuro como si fuese la estructura de una rama. La vamos a hacer por acá. Vamos a hacer una línea central y vamos a hacer unas líneas finitas que salgan para cada lado. Una vez que tenemos estas estructuras secas, ¿sí? Vamos a realizarles las hojas. Bueno, una vez que están esas estructuras, estas que armamos secas, vamos a ir con un tono de verde, tocando apenas un poco de blanco, y este es un pincel número 6, es más finito. Vamos a hacer lo mismo, apoyo y estiro, vamos a hacer unas hojitas en cada uno de los extremos de esa estructura que armamos, de esta manera, así y ahí. Una vez que tenemos todo eso, vamos a ir rellenando los espacios que consideremos quedan vacíos, ¿sí? Con distintas comas, con distintas pinceladas. La idea es que no quede en la caja ningún lugar vacío, ningún lugar en blanco. Bueno, y así es como nos tiene que quedar el trabajo terminado. Fíjense que todas las partes blancas van quedando, a ver, se las voy a mostrar así. Las vamos a ir rellenando con distintas comas, con todas las comitas que aprendimos a hacer. Todos los lugarcitos que ustedes vean en blanco los van a ir rellenando para que quede una composición bien armónica. Y lo único que resta después es pasar una o dos manos de laca transparente. Y después, si quieren, a modo de decoración, estas manijitas de alambre que son muy lindas, con dos tornillitos se pueden enganchar ahí y nos queda una caja recontra linda, ¿sí? Pintada totalmente a mano por nosotros mismos.